favor hay que pararla. Eres mi padre, mi mamá se está muriendo. Te reverendo mi locura y que luchó. Júntense. No quiero estar, señor. Se viene a caer, güey. De la Lid, Argentina. El marcador, 10 carreras por 0. Yusmiel Maure. Por lo que los cubanos deben encauzar muy bien su trabajo en pos de llegar en condiciones. Se extendió a más de 3 semanas. Y solo nos resta invitarlos a presentantes de la selección nacional que representa. El martes 26 de julio amaneció en Maringá con un día espléndido, un sol refulgente que hacía recordar más aún a la patria. El rival de Cuba era otro equipo que muchos de los criollos pisaron 15 veces. Néstor Felipe, Víctor Ramos y Sergei Pérez con 2 hits cada uno y Walid Castro Palomino con inmenso cuadrangular. Por nuestra representación fue Carlos Ernesto Bolú. Necesitó la ayuda de Lauremi Herrera, el por todos conocido abuelo. Tras casi 4 horas de juego en Hernández, Cuba dejaba el campo Estados Unidos para lograr un importantísimo out. Pero se vio imposible. A la 1 de la tarde, el antesalista Frederich Cepeda, devenido lanzador de defensa, y el casi nulo bateo. 4 pifias y solo 2 hits. Le tira, saca un rolling entre tercer y short, la tiene en tercera base, a segunda, un out, a primera, quieto, no hay doble play. Forzado Tavares de tercera a segunda. En primera queda Germán. Viene a batear ahora Yacer Gómez. 3.31 de promedio. Prácticamente en tercera. Román y Mazó. Cuando el tiro fue a segunda, él arrancó para tercera. Para tercera el tiro, tiró bien, la metió en el banco. Oh, ese hombre estaba... Nada la tuvo en su banco. Toca la pelota, le parte al pitcher, el tercera base, chocaron violentamente los dos. Quieto todo el mundo. Choque violentísimo entre el tercera y el pitcher. Llega el masajista ahí a atender a Frederich Cepeda. El encontronazo fue serio. Vean. Oh, durísimo. Al suelo los dos. Está totalmente mareado. No. Le dio. Es que le dio. Parece que con el hombro, en el mentón. Dirá Frederich Cepeda, menos mal que no me metí a boxeador. Ahí está. Sí, mocado. Pero no digo yo, con ese golpe, bueno, cualquiera cae, ¿no? Está mareado todavía, fíjate. Bueno, voy a aprovechar para decirles que Isla de la Juventud. Preparado el pitcher, aquí viene, le tiraba a Rolling por tercera. La tiene Cepeda, aguanta el corredor, el tiro, out en primera.